Nope. Un blanco fácil. Da por culo. Miro Discord. ¿Qué pasa en Discord? Estoy mirando Discord. Siento estafado, me ha dicho. Ah. No, que había leído, mira Discord. He leído, mira Discord y yo he mirado Discord. Mi. Si es que el caso es quejar. Vale, pues no me hables, me enfado y no respiro, eh. Me enfado y no respiro. Y como no respire, me muero. Y como me muera, ¡ah! ¿A quién vas a visitar tú, eh? Porque si me muero... ¿Ah? ¡Tú vendrás conmigo! ¿Tú te pasas todos los días en directo? Pues... ¡Es hora de cobrar! Ponme muerto. Me he muerto. Sí, hago todos los días directo, en efecto. El caso es quejarse. El caso es quejarse. Es quejarse. Que voy y te pego. Ven, venga. A ver si hay huevos. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Es mejor que no me vean. Huevos hay, dinero ya. Bueno, a ver, claro. Pero, ¿veis qué excusas me pone? O sea, ¿os parece normal? A mí me renta. Ahora. Mira, miro. ¿Qué quieres que mire? ¿Dónde miro? Vale.
Suena algo de drogas, así que no. Hostia, todo random, ¿sabes? Oye, ¿puedo hacer spam a un camello? Pues hombre, va a ser que no. A ver, que sé que estamos cerca de lo de los Reyes Magos y tal, pero... Pero va a ser que no. Vale. Vale. Que por cierto, nos hemos encontrado a Peña. Si esto iba a decir, en plan, ya todo el mundo igual. Vámonos. Bueno, tío. Pues se lo dices a alguien que consuma. Así como dato, yo qué sé, ¿sabes? Vasijas, vasijas, vale. Y más vasijas. Nos falta por robar algo. Cago en tu puta madre, que no te creo. Mira, sinceramente, has hablado en todo este tiempo bastante poco y la gente que no para de hablar de estos temas, estaba por culo. Esto está la polla, coño. Mira que me había caído en gracia, ¿eh? Mira que me había caído en gracia, pero pesaditos como este me cansan mucho. Joder. Eso, tiene un problema muy tocho y... con esos temas. Pues el típico pesado de internet, tío. Se te va a matar.
Encima poniendo en mal sitio Albacete. Hostia, te lo juro, es que al principio era como jiji, pero ya cuando he empezado todo el rato pa, ha sido como, tío, pero ¿te quieres ir a tu puta casa? Hermano. O sea, pesadísimo el chaval. Y lo peor de... A ver, lo he ido a banear directamente porque el tío me empezó a seguir en mayo. Me mandó un mensaje en... Creo que era en... En julio... En junio o julio. Y ha vuelto ahora. Ya, pero cuando me inflan... O sea... Cuando es una cosa que tal, porque al final al que estaba inflándole las pelotas en verdad era. Ya, bueno, a ver. Un poco de chiste, pues no viene mal, ¿vale? ¿Sabes? En plan. Sí, pero coño. Yo, a lo largo de estos años, he aprendido una cosa. Si me puedo reír de ti, me voy a reír de ti. Luego ya te baneo. Pero si me puedo reír de ti, me voy a reír de ti. Lo sé, gracias. Ahí. No, pero... O sea, se entiende el punto, ¿no? Porque al final es... Es que al final es eso. Es un... Has venido a dar por culo. Vale, no me preocupa. Hola. Mercancías de toda la Hélade. Cuesta imaginar que haya un ejército espartano asediando la ciudad. Pues ya está. Vale. Vale. Al final es lo que digo. Lo primero que he hecho en cuanto he visto el nombre ha sido mirar cuando empezó a seguir. Porque dije, no me suena de nada. Y en cuanto miras el nombre, te das cuenta de que sí, en efecto, ha estado en el canal. Pero sus únicos mensajes, ¿sabes? Fueron... Espérate, a ver si recupero el... Sus únicos mensajes, ¿vale? Fueron, literalmente. 25 del 5 del 22.
Una cosa. 26 del 7 del 22. Buenas tardes. Y entonces hoy ha vuelto diciendo, ¿eres galego? Sí, no, a ver, hay mucho subnormal. Aquí estamos. Pero eso siempre, ¿eh? O sea, cuando no les da, no les da. ¿Subes? No. Hola, perrete. ¡Eres un triste! Vale. ¡Hala! Estaba por culo. No sé si me ha visto él o otro. En teoría él. No, no sé cómo. Pero bueno.
ο Εχέφρον ούτε πενεργήθηκε και αφημόν. Vale. Siguiente punto, porfa, please. Ahí arriba. Bueno, de hecho, voy a aguantar un poco eso porque me gustaría cortar el directo ahí. Que es una zona muy bonita. Vamos a ir primero aquí. No me preocupa pagar 2000, la verdad. Vale. A morir. Ay, no. Vale. Tenemos esto de aquí. Aparte, yo cuando el tío ha empezado con lo de... ¿Haces directo todos los días? ¿Sabes? Ha sido en plan... Vale. Por ahí ya veía por dónde iban a tirar los tiros de querer enfadar y ya, ¿sabes?
No queremos nada de ti. Vamos. Despidamos. Yo tampoco quiero nada tuyo. Amo mío. ¿Alguien se ha convertido en un pollito? ¿Habéis escuchado a la señora hacer pio, pio, pio? Vale. ¡Ay, no! A mí al menos me espera alguien. Y ahora sí. Antes de terminar directo. Vamos a escalar esto. La famosa Acrópolis. Da fe de la habilidad y la destreza de la humanidad. Un papiro. Pone que fue escrito por Temístocles, el general ateniense. Chan, chan, chan. Vale, vamos a hacer un raideíto a alguien. ¿Ah, sí? A ver.
No me sale. ¿Me pasas su nick, por favor? Me acabo de cortar. Hago la comprensión. Pues mira, no me acuerdo de la conversación, pero me acuerdo algo que me dijo Pau de no sé qué del Eurotrack. Así que os mando con este tío que está jugando al Eurotrack. Venga, toma por culo. Pasarlo guay. Pa cuidarse, ser buenos. Hacer cosas. A poder ser cosas legales. Es opcional. Pero, por favor, hacer cosas legales. Vale. Venga, anda, gente. Chao, chao.